tierra tengo, tengo sembrado azúcar y canela, pimienta y clavo. Yo bajaré a la mina, por donde aquí esté, amor y cariño allí te daré. ¡Yo! ¿Sabéis que Verdicio es un temazo que compuso? ¿Sabéis la historia de Verdicio? ¡No! Compuso la Gwyneth Paltrow. ¿Sabéis quién tiene, no? Una que fue la marida de Brad Pitt. ¿Sabes quién es Brad Pitt? Pues una ex. Y estuvo un verano en un cursillo de cerámica en Talavera de la Reina. Entonces le coincidió con el Carnaval del Banco. ¿Conoces el Carnaval del Banco? ¿Sí? Pues le coincidió con el Carnaval de Verano del Banco. Y le tocó ese fin de semana libre, no había cursillo. Y dijo ella, ¡uf! Me planto allí. Llamó a su amiga Gary Holloway. ¿Sabes quién es Gary Holloway? ¿Quién? ¡Ay, te pillé! No me digas a todo que sí, que te lo noto yo en la mirada. Gary Holloway es una ex Spice Girl. ¿Sabes quién son las Spice Girls? No, le pregunto a él, dejadme. Ay, prove, no sabe nada. ¿Sabes? Ah, muy bien, espera, que voy para allí. Gwyneth Paltrow llamó, se enteró del Carnaval de Verano del Banco. Y entonces llamó a Gary Holloway, que era una ex Spice Girl, que es la Spice, la que lo rompía. Porque sabes que había una pija, otra deportista, otra que era negra, sin más. Y otra que era la jefa, la lideresa. Y entonces le dijo, Gary, tía, bájate unos trajes de las Spice, que no los usas para nada. Te van a coger polilla ahí en los armarios de Oxford. En Oxford hay mucha humedad. Los bajas, te coges un charter ranón, que yo me cojo un alza a Luanco. Y hay una rave allí que lo flipas. Y dijo ella, venga, va, le gustaba una fiesta también. Entonces imaginaros la psicotropia de aquella noche que acabaron Gwyneth Paltrow, Gary Holloway y Marcos del Tornillo, que es un escritor español del siglo XIX, en la playa de Verdicio, de doblete, componiendo esta canción.